Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro con don Antonio Portugal. Ya en estos instantes nos dirigimos hacia la central camionera, una de las de que se encuentran acá en Ciudad Capital, para su compromiso que tiene que cumplir allá en León, Guanajuato. Y bueno, pues don Antonio, ¿cómo le va? Muy, pero muy bien. Así, ándele, así mero, don Antonio. Pues, un gusto. Bueno, te decía de que muy bien, muy feliz de haber estado en la capital de México. Ahora me voy a Guanajuato, a León, pero con la tristeza de dejar esta hermosa ciudad y con el compromiso de que volveré pronto. Quiero agradecer a Johanan Díaz por toda la amabilidad que ha tenido con mi persona. No me ha dejado un momento de que me pierda en esta ciudad en primer lugar, y me ha dado todo el apoyo llevándome a un lugar tan bello como es Guanajuato. Perdón, como es Teotihuacán. En Teotihuacán la hemos pasado muy bien el día de ayer, hemos ingresado a los túneles, he conocido muchas otras personas que saben mucho del pasado. Johanan, lo hago público, espero que nos veamos pronto en esta misma ciudad. Un abrazo grande. Pues gracias, don Antonio. Y a ver, platíquenos esta parte, don Antonio, de las letras de Teotihuacán. Mencionó usted que si le quitamos las tres primeras letras, bueno, aparece otra fascinante también. Sí, es muy importante que les explique que si le quitan las tres primeras a la palabra Teotihuacán, leerán o van a leer la palabra Tiahuanaca volviendo. Eso nos da como una referencia que en el pasado ha habido una interconexión cultural y física entre la cultura maya, la cultura del Tiahuanacu, las culturas incaicas y las aztecas. No hemos estado separados en el pasado, hemos estado juntos, y eso es muy importante que el mundo sepa. Claro. Ahora, don Antonio, ¿cómo, o sea, qué le pareció las construcciones? ¿Qué le pareció esta serie de túneles que se asegura, bueno, pues de donde estuvimos, llegan hasta la pirámide del Sol, que es algo de verdad sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Yo estoy seguro que estos túneles tienen muchas más ramificaciones, que seguramente los investigadores y arqueólogos del futuro las van a ir encontrando. Por ejemplo, me han encantado las construcciones de Teotihuacán, las pirámides que son casi perfectas y la iconografía que tienen en diferentes partes de este centro cultural. A mí me complace, necesito volver por mucho más tiempo para hacer estudios más profundos, pero ya me llevo en el corazón toda esa grandeza que ha tenido México en su pasado. Siéntanse orgullosos de que tengan esa cultura tan importante. Claro, ahora también, bueno, pues ¿tiene usted pensado estar en la República Mexicana y terminar uno de sus libros con muchas de las cosas que suceden acá? Sí, entro a escribir un libro aparte sobre las experiencias que estoy teniendo en México. Estoy seguro que voy a visitar en el futuro también la parte de la península de Yucatán e investigar qué otro tipo de construcciones y pirámides y túneles ha tenido esta región. Estoy seguro que ha habido una interconexión del subsuelo mediante túneles y ciudades intraterrenas. Eso hay que investigar y con suma urgencia. Claro. Ahora, don Antonio, platíqueme acerca de estos túneles que usted menciona que hay debajo del lago Titicaca. ¿Son físicos? ¿Son etéreos? ¿Cómo son esos? Al túnel que yo ingresé a las orillas del lago Titicaca son túneles culturales construidos por el hombre, ¿no? Y estos túneles también se conectan con otras ciudades intraterrenas. Y bueno,
también hay que estudiarlas, hay que darles el tiempo porque han sido parte también del pasado en el hemisferio sur, en lo que es ahora los Andes de Bolivia, de Perú, Ecuador y Colombia. Ok, entonces son ciudades físicas. Son ciudades físicas y los túneles o chincanas son túneles físicos construidos por el hombre. Muy bien, ¿y con qué finalidad? ¿De construir realmente una civilización allá abajo? Bueno, en el pasado hubieron muchas guerras intergalácticas y vinieron a este planeta tratando de hacerse dueños de ella. Y por ello es que en estas guerras y por sobrevivencia construyeron los túneles y las ciudades intraterrenas donde vivían como topos. Salían para las luchas de estos túneles y las ciudades. Pero también les ha servido cuando hubieron erupciones volcánicas y esta era la forma en que ellos se movían dentro de estas ciudades para luego que pasaban estas épocas malas y continuar con la vida en el planeta Tierra. Ah, ok, muy bien. Ahora, ¿hay un nombre específico para esta ciudad que usted menciona o esos túneles allá abajo del Titicaca? Bueno, en Sudamérica las llamamos chincanas, que en el idioma quechua quiere decir túnel, laberinto, y se asemeja mucho también al idioma aymara, en este caso, que chinca también quiere decir túnel. Ah, ok, muy bien. Y usted nos menciona que, bueno, pues hay una conexión con otras ciudades. ¿Cuál, qué otras ciudades serían esas? Bueno, son ciudades, como le digo, intraterrenas. Hay otra ciudad que está en el departamento de Oruro, una ciudad intraterrena, que yo le he denominado ciudad latente, porque los seres que están dentro de esta ciudad están pues semidormidos, ¿no? No están muertos, están latentes. Entonces, me imagino que cada ciudad debe tener su nombre, pero yo todavía no sé los nombres de, esto, de estas ciudades. Claro, pero son como latentes, o sea, como que están, usted menciona, dormidos. Semidormidos. ¿Y cómo son ellos? Bueno, mantienen el cuerpo físico, de alguna manera se encuentran activos. Ellos, cuando hay la necesidad, comienzan a caminar, a levantarse, entrar en misiones de ayuda, de intercomunicación. Ayuda me refiero a los seres humanos sobre todo. Y ellos me informan que en muy poco tiempo más y poco a poco se darán a conocer. Este tipo de información, don Antonio, ¿cómo debemos de entenderlo? Porque no es tan sencillo, realmente no es sencillo entender de que hay civilizaciones que llegaron hace mucho tiempo y que siguen aquí con nosotros, y menos que están dormidos, ¿no? Así es, yo tengo esa información afortunadamente mediante los seres de luz quienes me guían. Los maestros mayores, he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el gigante Pacari, quien me relata justamente todo lo que estoy hablando ahora. Ahora, los que van a escuchar este problema, tómenlo como una cuestión de creerlo o no creerlo, ¿no? Yo doy lo que me ha sucedido con todo mi corazón. Yo sé que es duro entender toda esta información que les estoy dando ahora. Claro. Pero créanme que muy pronto se van a ir haciendo realidad. Muy bien. Pacari, ¿habló usted con este gigante? Así es. A ver, platíquenos un poco sobre él. El gigante Pacari vive en la ciudad intraterrena debajo del volcán Sabaya. Él está activo, él ha sido parte de la construcción del Tiahuanacu. La tecnología la obtuvo en el continente Lemur, o la Lemuria, donde había una capital que se llamaba Garelos. Lo tecnificaron a él y a muchos más para que vengan a lo que es ahora la América
y ellos fueron los constructores del Gran Tiahuanaco y otras ciudades. ¿Quiere decir que no solamente él está, sino que hubo más igual parecidos a él? Sí, sí, él es un representante, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se quedó acá? Bueno, él ha vuelto para hablar conmigo desde las profundidades del Océano Pacífico, donde está latente también este gran continente, pese a que está debajo del agua. Okay. Entonces, esas son las conexiones que yo tengo. Parecerán fantasiosas, no importa. Les vuelvo a decir, crean o no crean, pero piensen un poquito. Que este mundo tiene muchas sorpresas, muchos secretos, y estos lo están captando sobre todo los niños que están naciendo, están creciendo y se están dando cuenta de otra realidad. Claro. Descríbanos, ¿cómo es ese? ¿Cómo vio? ¿Lo vio de manera física? ¿Lo vio de manera etérea? ¿Cómo lo vio? Bueno, el gigante Pacari, antes... Tengo que informar que fui a este pueblo, apareció lo que nosotros llamamos al Yatiri, al mago, a la Aymara. Este también había vuelto a la vida después de miles de años. Y me dice, Antonio, no te asustes, mi cuerpo se transformará en un gigante que fue quien construyó Tiahuanaco y que quien pasó muchas peripecias también después de su construcción. Es así que mientras yo estaba sentado en esta pequeña habitación en el altiplano boliviano, él comenzó a transformarse en un gigante, incluyendo su ropa, porque cuando uno se vuelve gigante, pues la ropa se rompe, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, fue en el plano físico. ¿Todo sucedió en el plano físico? Todo en el plano físico. ¿Y más o menos de qué altura? Él estaba sentado y calculo, de acuerdo al tamaño de la casita, que tenía un poco más de 3 metros de altura. ¿3 metros? Sí, y después que pasó todo ello, todo lo que me informó volvió a su tamaño normal y automáticamente desapareció para siempre de mi vida. Oh, ok. O sea, nada más vino para darle un mensaje a usted. Sí, y el mensaje era de que yo ya tenía que ingresar a la ciudad latente, pero en el plano astral. Ah, esa es la forma que ingresé a la ciudad latente, debajo de Zavalla, en el departamento de Oruro, en Bolivia. Claro. Ahora, ¿cuál era la importancia, cuál era la trascendencia de construir Tiahuanaco allá en Bolivia y con estas entidades que no pertenecían a nuestro mundo? En realidad, la ciudad de Tiahuanaco es una de las ciudades importantes del continente de la Lemuria, ¿no? La construyeron con ese fin. Después vino su destrucción. Esperamos que muy pronto y poco a poco comencemos a encontrar los códigos, comenzar a descifrar la iconografía que tiene el Tiahuanaco, porque ella posiblemente nos guíe para encontrar las otras ciudades que están debajo del Tiahuanaco. Entonces estamos trabajando duro para ello, no es fácil. Muchas veces he tenido críticas, las aguanto las críticas. El ciudadano que escucha estos programas o lee mis libros tienen todo el derecho. Pero también les puedo asegurar que son miles de personas que nos siguen porque se dan cuenta de que, bueno, pues hay un mundo paralelo, el mundo en el que estoy hablando ahora y el mundo donde uno se encuentra con los seres de luz, los maestros mayores, los apoachachilas, que son de nuestro lugar. Entonces es una misión que hay que cumplirla nada más. Usted mencionó también que hay una ciudad latente que se hundió desde luego, como están en las crónicas de diversas culturas, pero ¿quiere decir entonces que allá abajo todavía continúa una civilización a lo mejor? Sí, sí. ¿O murieron al momento que se inundó? No, están activos. Antes de hundirse el continente de la Lemuria, ellos supieron con muchísimos años antes de que esto iba a suceder y prepararon para su hundimiento. Entonces tienen habitaciones, se puede decir, subacuáticas,
grandes habitaciones, grandes centros subacuáticos, donde continúa la vida para ellos, ¿no? Ah, ok. ¿Y no hubiera sido más sencillo para ellos quedarse en la superficie, a lo mejor en alguna otra zona del mundo? Bueno, lo que pasa es que justamente el Tiahuanaco y muchas otras culturas son parte de ello. Sí. Pero ellos estaban tan adelantados tecnológicamente que cuando se hundieron fue una parte más de lo que iba a suceder en sus vidas. O sea, ellos ya sabían de antemano, don Antonio. Sí, y con muchos años de anticipación. Eso les dio el tiempo para la construcción de Tiahuanaco, para salir a diferentes partes de lo que es sobre todo la América, por la proximidad entre el Océano Pacífico y Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Esto mucho se refiere de que fue una gran un gran castigo, y porque se estaban portando mal. ¿A usted le han dado más información? ¿Realmente ellos se estaban portando mal o abusaron de la tecnología que ellos ya implementaban en esos momentos? Bueno, tengo entendido que donde abusaron con la tecnología fue en la Atlántida y no así en la Lemuria. La Lemuria fue un hundimiento natural por siglos. Hay los cambios, los continentes siempre se han movido, y en este caso, en vez de moverse, la Lemuria se hundió, pero con conocimiento de todas las que habitaban en aquella época. Ahí nadie murió, se hundió y está también latente. Muy bien. ¿La Lemuria estaría entonces en dónde? ¿En el Pacífico? En el Océano Pacífico. Quedan algunas islas que son parte de este continente, donde están los Moais, uh-huh. Inclusive las islas cerca del continente, hay penínsulas que han quedado flotando de aquel hundimiento. Ahora, tenemos esta parte también donde se asegura que en muchos de los avistamientos que tenemos en estos instantes, don Antonio, pues se debe a estas civilizaciones, precisamente, ¿es así? Es así. Mucha gente sabe de que muchos de los platos normalmente voladores. Llamamos sí. Platos voladores, vienen de otros planetas, pero como también están acá, en el planeta Tierra hay bases de estas naves desde hace miles de años, y también hay los OSNIs que están debajo de los océanos y los lagos. Entonces, para muchos de nosotros que estamos tan profundamente metidos en estos temas, ¿no?, ya es natural hablar sobre ellos. Es una cuestión de que posiblemente vengan los platos, posiblemente y posiblemente no. Y es un hecho, y en el mundo, con la tecnología actual, se puede ver como mucha gente, muchos ciudadanos tienen videos, fotografías de estas naves. ¿Se está incrementando el número de avistamientos? ¿A usted le han dicho algo? A lo mejor el plan, el proyecto que ellos tienen con nosotros. El proyecto que tengan con nosotros no lo sé, ¿no? Son superiores, eso sí les puedo adelantar. Y ellos solamente están velando por la no destrucción de nuestro planeta. Ellos consideran que sí, es uno de los planetas más bellos. No nos olvidemos que es el planeta azul, con una biodiversidad inmensa, cosa que no tienen otros planetas, y por eso la están resguardando. ¿Nos ayudan, de cierta manera? Muchos nos ayudan y muchos buscan su destrucción también. ¿Por qué? Porque una vez destruidos se pueden apoderar más rápido sin los habitantes, para después activarla en el futuro. Ah, ya. O sea, ¿les estorbamos a algunas razas? Sí, muchísimo. Y las peleas son desde hace miles de años. ¿Y nosotros podemos intervenir en esas peleas, en esas luchas o no? No, nosotros tenemos en el momento armamento destructivo, no tenemos tecnología de sobrevivencia, que en vez de crear bombas atómicas, materiales radioactivos, bacteriológicos, deberían
crearse zonas de sobrevivencia, por ejemplo, que no las hay. Claro. Solamente las tienen millonarios que se hacen pequeños búnkers para cuando venga el momento. Pero la población en general no tiene ese privilegio. Muy bien. Ahora, ¿qué le han dicho del futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros, con la especie humana, con nuestro mundo, con nuestra tecnología? ¿Le han hablado de eso? Me han hablado, pero no estoy autorizado a dar a conocer ahora. Lo que menos quiero es alarmar. Muchas veces la gente hasta se suicida cuando saben de que algo va a venir. Que algo malo va a venir, sí va a venir, son cíclicos, ¿no? Pero también muchos sobrevivirán a muchas catástrofes que se avecinan pronto en el planeta. Ahora, estas catástrofes, ¿quiere decir que entonces son tremendas? ¿Serán que terremotos, tsunamis, serán caídas de meteoros? Platíquenos un poquillo de eso. Bueno, desgraciadamente, y no es hipótesis indicar que ya existen bombas atómicas, por decirle algo así. Sí. ¿No? Y no faltan algunos locos que pueden apretar botones. Como también la Pachamama, la Madre Tierra, está muy molesta con los seres humanos quienes estamos destruyendo la misma Tierra. Entonces, son tan sabia la Pachamama que está creando también erupciones volcánicas, maremotos y muchos otros fenómenos que van en contra de nosotros mismos, porque nosotros tenemos la culpa de todo aquello. ¿Quiere decir entonces que sí va a estar un tanto complicado, don Antonio, el panorama para un futuro? Sí, sí, sería mentir decir de que todo estará en paz. Desgraciadamente nosotros hemos inventado las bombas, las cuestiones bacteriológicas y todo aquello. No importa que agarre. ¿Será entonces más cuestión nuclear? Va a ser una combinación de todo. Pero, por favor, esto va a tomar su tiempo, no se alarmen, pero eso es lo que va a suceder en el futuro próximo. Bueno, ya llegamos a la central de autobuses donde va a partir don Antonio Portugal hacia León, Guanajuato. Y don Antonio, a ver, entonces, estas advertencias que le han dado estas entidades, ¿son advertencias netamente nucleares? No netamente nucleares. Les vuelvo a repetir de que no es una hipótesis que en un futuro inventarán bombas atómicas. Las hay actualmente como para destruir 8 o 10 veces el planeta en su totalidad. Exacto, eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿no? Las bacteriológicas también, que son tan dañinas como la anterior. Pero también hay el calentamiento global, como también hay lo que está produciendo el mismo ser humano. Y ya no hay forma de cambiar la mentalidad de nosotros mismos, y en eso me incluyo. Claro. Todos los seres humanos no somos perfectos. Dejemos que el tiempo pase y, por favor, queridos seguidores de Yohanan, vivan intensamente la vida. Vivimos en un planeta extremadamente bello. Disfrutémoslo. Lo que va a venir va a estar viniendo. Mientras tanto, gocemos de esta vida. Y muchísimas gracias. Así es, don Antonio. Dentro de todo esto, ¿realmente hay esperanza para el ser humano? Siempre hay la esperanza. Siempre hay la esperanza. No nos olvidemos que con las oraciones y mandando mentalmente mucha energía para parar muchas cuestiones negativas, podrían haber algunos cambios. Pero sí, mucho ya es irreversible, como el descongelamiento de las grandes montañas y los grandes glaciares. ¿Qué están afectando ya en tu país? Están afectando en todo el mundo. El agua desaparecerá en años más, y las grandes guerras también serán por este
por esta H2O que llamamos, que es el agua, porque es de sobrevivencia, ¿no? El hambre no será tanto como la sed. Sin agua el ser humano no puede vivir. Y eso es lo que también está pasando. No me tomen a mal, porque dirán, este Antonio Portugal es una persona que nos está dando mala información de miedo. No es de miedo. Les vuelvo a decir, vivan intensamente. El ser humano también tiene la capacidad de crear otro tipo de sistemas de agua, de salinizar, etcétera, etcétera. Pero habrán épocas muy, muy malas. Muy bien. Pues ahora, don Antonio, en esta parte me queda claro que estas ciudades intraterrenas hay en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta están estas ciudades. En todas partes de nuestro planeta Tierra hay ciudades intraterrenas, como hay túneles o chincanas, las hay. Ok. Y tenemos también, por lo que nos ha mencionado, que hay una comunicación subterránea entre algunas de ellas. Muchas de ellas se mantienen en comunicación, están esperando también el momento. Muchos de los escogidos sobrevivirán nuevamente en estos túneles y en estas ciudades intraterrenas cuando venga el problema principal. Muy bien, ellos en algún momento quizá nos van a invitar, cuando lleguen esos tiempos, a que vayamos allá abajo. Llevarán a las personas que sean escogidas. No todos, no todos, pero llevarán a las personas escogidas. Ah, ok. O sea, que ¿y qué tenemos que hacer para que seamos escogidos? No sé, yo creo que escogerán a las personas de buena fe, a las personas que no han hecho daño, por decir algo así. Claro. Y las personas que necesitarán técnicamente, aquellos que están preparados en electrónica, en comunicación, etcétera, etcétera. Será parte de la vida, ¿no? Muy bien, pues don Antonio Portugal, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues yo le agradezco enormemente que haya estado acá en Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a hacer cosas. Como le he mencionado, hagamos cosas. Hay mucho que tenemos que hacer juntos, Jonathan, ¿no? Sobre todo fuera de nuestras investigaciones arqueológicas, místicas, es tratar también de ayudar para tratar de salvar este hermoso planeta. Exactamente, pues muy bien, pues don Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan, y espero verte muy pronto, ya sea en Bolivia o acá en México. Perfecto, muy bien, pues gracias. Gracias a ti. Y ya saben ustedes que nos miran en estos momentos, suscríbanse a mi canal www.youtube.com/Yohanan Díaz, en Twitter como @YohananDíaz y en Facebook como Yohanan Díaz Oficial. Hasta la próxima. Pasa, don Antonio, ¿qué le parece? Muy bien, muy feliz estar al frente de semejante monumento. Esto se quedará en mi corazón por el resto de mi vida. Yohanan y todas las personas que nos ven, mil gracias por traerme al ombligo del mundo. Muchas gracias. We'll be right back.